Para entender esta historia es necesario conocer a la persona. Emilio Larraz López dejó su Zaragoza natal en 2018 para embarcarse en la travesía más apasionante que haya vivido nunca. El Racing, descendido a tercera, herido en lo deportivo y muy tocado en su autoestima, necesitaba un nuevo impulso. Para ello, Carlos Mouriz llamó a su puerta y este zaragozano, curtido en la presión competitiva de la tercera, con tres ascensos a Segunda B a sus espaldas, la consolidación del Club Deportivo Ebro, asumió el reto. Lo que nunca pensó Emilio Larraz es que se enamoraría de inmediato del Racing y de Ferrol. Plaza de Armas, un lugar emblemático de la ciudad. Tú, que eres una persona de fuera, pero para muchos de aquí de Ferrol significas un ferrolano más. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti Ferrol, la ciudad, su gente? ¿Qué significa? Pues ha significado una de las sorpresas agradables de mi vida, ¿no? De Ferrol, desde fuera, es visto como una ciudad como industrial, que ha venido a menos, incluso que no está en los programas turísticos de Galicia, ¿no? Que es una región, una comunidad turística por excelencia. Y entonces, cuando firmo por el Racing de Ferrol y vengo aquí con mi familia, vienes un poco como esa expectación de que vienes a un sitio feo, entre comillas, ¿no? Y entonces llegar aquí, la primera sorpresa es ver que la gente no sabe lo que es Ferrol. Ferrol es un paraíso, es una maravilla, es una ciudad como urbe toda, histórica, preciosa, con una historia detrás interesantísima. Los alrededores es un paraíso precioso. Y luego la gente, eso sí, lo había descubierto ya en general en Galicia, en otras visitas que había hecho a Galicia. Bueno, tiene una hospitalidad especial, ¿no? Yo así lo he sentido y por eso me ha sido muy fácil el no solo integrarme en la ciudad, sino identificarme un poco con lo que piensa la gente de Ferrol y con sus, digamos, luchas diarias, ¿no? De ser un sitio que parece que está ahí arrinconado y que está olvidado de todo el mundo y que merece mucho la pena. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Porque tú eres una persona muy diferente, ¿no? Vienes de Zaragoza, un sitio interior, llegas a Ferrol, que es un sitio completamente distinto. ¿Dónde está ese punto de encuentro? Dices tú, me gusta este sitio, me siento identificado. ¿Dónde crees que está ese punto donde te enamoras, ¿no? De la ciudad. Pues es un poco un compendio de todo, es lo que te digo, ¿no? Por un lado, el clima, que es tan adverso, ¿no? De una zona muy seca como es Aragón, aquí, que te tienes que acostumbrar a la lluvia. Pero esa belleza del paisaje, esa tranquilidad en el día a día, ese como ritmo más lento que hay aquí, ¿no? Que parece que es una vida un poco más, que vives un poco más el día a día, porque parece como que el día dura más horas. La hospitalidad de la gente. Y luego el empezar a conocer un poco la historia de Ferrol, lo que era, lo que es en este momento, el porqué un poco de ese declive o de esa caída de población y de capacidad industrial. Y luego, evidentemente, pues conoces más la historia del Racing, conoces lo que es el Racing para Ferrolterra y bueno, todo eso pues es un compendio de situaciones que te va enamorando y que te, bueno, y que te hace sentir muy orgulloso del paso que diste y de formar parte de alguna manera de una pequeña historia de ese Racing y de formar parte pues un poco también de esta sociedad. ¿Y dónde está esa primera noticia? ¿Cómo es la primera vez que sabes algo de Ferrol, que te dicen, oye, hay esta posibilidad del Racing? ¿Cómo nos contar un poco cómo fue todo? ¿Recibiste la primera llamada? Pues fue muy sorpresivo, ¿no? Porque realmente yo con Carlos Mouriz no había tenido nunca ninguna relación, no nos conocíamos, sabía que había estado, lo que había hecho en Lugo, pero no tenía ninguna relación, jamás había hablado con él. Y bueno, y un día recibo una llamada en la que sí podría estar interesado en esto, ¿no? Porque bueno, habían caído a tercera, pero bueno, pues querían ascender el proyecto. Yo tenía experiencia en ascensos en tercera,
pensaban que, bueno, porque un poco por mi forma de ser, podría encajar en un proyecto a largo plazo, en un proceso que había que construir, bueno. Y bueno, me sonó todo muy sincero, me sonó todo como muy auténtico, muy sincero, y luego estaba avalado detrás, sabíamos que estaba el respaldo de Ignacio Rivera, de Estrella Galicia, no solo por el tema ya de capacidad económica, sino por el tema de prestigio y de seriedad en Galicia, que iba a impedir que fuera esto una aventura rara, ¿no? Sí. De las que hay ahora en el fútbol. Entonces todo eso me dio una cierta seguridad para, bueno, para trasladar a mi familia y, bueno, y hacer esta apuesta de vida, ¿no? Por Larraz durante estos tres años, por él y su familia, trasciende más allá del fútbol. Hoy es un ferrolano más, que pasea por las calles del histórico barrio de Magdalena y que disfruta de sus maravillosas playas en nuestra costa. La aventura de Larraz fue una apuesta deportiva y de vida. Hundido en tercera, el Racing salía con la obligación de ser campeón y ascender. Nadie dijo que iba a ser fácil. Casi una década antes, el club tardó tres temporadas en regresar a Segunda División B. En esta ocasión, con los nuevos propietarios, el Racing no quería ni podía fallar. Mucha presión y un irregular comienzo, pero el desenlace tuvo que ser feliz. Inolvidable en Jaén. ¿Cómo fue ese primer año? Empezasteis perdiendo en Somozas una goleada y luego Jaén. ¿Cómo fue ese año para ti? Pues un año de enorme satisfacción para cualquier entrenador, ¿no? Porque siempre se ha dicho, y yo pienso claramente, ¿no? que el trabajo de un entrenador es dejar a tu equipo mejor de lo que lo cogiste, que se vea una evolución a lo largo de los meses. Y evidentemente, bueno, sabéis mejor que yo cómo cayó ese descenso a tercera, no solo dentro del equipo, sino en la ciudad y en el racinguismo, y lo que nos costó al principio ganar partidos en tercera división, ¿no? Ni siquiera éramos muy fiables en ese contexto, y sin embargo, bueno, fuimos capaces ya de enderezar la situación, ser campeones de invierno, estar 17 jornadas sin perder, y luego ascender a la primera ante probablemente el equipo más potente que había en aquel momento en tercera división, en su estadio, ante su gente, y un día Jaén que eso sí que me lo llevo muy en el corazón, en el historial deportivo, pero sobre todo en el corazón, porque bueno, lo más importante para mí siempre ha sido no pasar inadvertido por aquellos clubes en los que trabajas, y de alguna manera Jaén pues ya va a hacer que hay una página en la brillante historia del Racing en la que vamos a estar presentes, y eso me hace mucha ilusión. ¿Qué recuerdas de Jaén? ¿Cómo viviste desde dentro en el partido, luego la celebración por todo lo alto? Pues fue un poco el resumen un poco del año, ¿no? Fue un poco una parte inicial del partido en el que nos superaba el rival, en que veías que todo se podía venir al traste, una situación de vestuario en el descanso en el que una vez más entre todos somos capaces de no perder la cabeza y de afrontar la segunda parte con inteligencia, y bueno, y luego a raíz del gol de Joselu y la gestión final del partido, pues bueno, esa explosión de júbilo final, yo creo que bueno, hay que darle un enorme valor a un club que tiene la capacidad de movilizar a 1000 kilómetros a 600 personas, ¿no? En tercera división. Yo creo que eso está al alcance de muy pocos clubs, y bueno, y fue un paso muy importante para sentirse
orgulloso del paso que diste de venir a formar parte del Racing. Hubo momentos que creíais que se os escapaba, porque hubo momentos muy difíciles, que lo pasasteis muy mal ese año y parecía que no llegaba, ¿no?, ese objetivo. Sí, por eso te digo que fue de gran satisfacción, porque hubo mucho trabajo, muchos momentos difíciles, en el que tuvimos una plantilla muy corta de 17 jugadores solo, y ese año hubo 4 lesiones graves de rodilla, 4 roturas de rodilla, una cosa inaudita, ¿no?, en el fútbol. Siempre nos fuimos entre todos sobreponiendo a todas las adversidades que hubo, y ese partido en Jaén pues fue más de lo mismo, ¿no? En ningún momento fue una liga ganada en plan paseo militar, fue mucho pico y pala, y esto pues al final, si consigues el éxito, pues todavía le da más valor y te queda en el recuerdo. Las cosas que se consiguen con esfuerzo se les da más valor. En una comarca que parece languidecer permanentemente, el mensaje de Emilio Larraz es de esperanza. Las potencialidades del Racing, de su afición, de Ferrolterra y sus gentes, no solo se miden por los éxitos. La voluntad, el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad son las otras fuerzas con las que hay que mirar el presente y el futuro. Pero en fútbol, las prisas para conseguir los resultados no son los mejores compañeros de viaje. Inmediatamente después de la felicidad de estabilizarse en Segunda División B, apareció la presión y la obligación por intentar ascender a Segunda División A. Bueno, ahora en la vuelta a Segunda B, como es nueva temporada, muchos jugadores seguían, que llegó el coronavirus, ¿cómo tienes ese recuerdo de tu segunda temporada? Pues fue un poco más de lo mismo, ¿no? Un inicio malo, hubo que cambiar el rumbo al que habíamos tomado, ¿no? Cuando ascendemos a Segunda División B, ya ese pesimismo se ha roto, vuelve la ilusión al Racing, la llegada de futbolistas como Alex López generan otra vez esa ilusión de que el Racing va a volver a reverdecer laureles, y tratamos de iniciar la competición, bueno, pues con esa exposición en el campo también de un equipo que quiere ir hacia arriba, ¿no? En la jornada 8 nos vemos en puestos de descenso, el equipo no es capaz de ganar partidos y tenemos que darle un giro al equipo, y otra vez, pues bueno, a base de trabajo, a base de unión, a base de esfuerzo, el equipo se hace competitivo y termina la primera vuelta entre los 6-7 primeros. Volvemos a tener una segunda parte de la que iniciaba mal, luego el COVID nos para en otro momento que veníamos de ascenso, y al final pues nos quedamos a la mitad de tabla, pero bueno, a falta de 10 jornadas estábamos a 4 puntos de la quinta posición. Creo que todavía estábamos en disposición de haber hecho una gran temporada, pero bueno, creo que fue una temporada que nos hizo muy fuertes a todos, porque hubo que superar también mucha adversidad. ¿Crees que el exceso de euforia, ¿no?, que hubo con el ascenso, la gente se esperaba más, ¿no?, quizá de este equipo, de que ya era, bueno, el Racing media tabla, tal, pero creíamos que íbamos a estar más arriba, ¿no? ¿Crees que hubo...? A ver, en encontrar el equilibrio, sobre todo para nivel un poco de tanto interno como de afición, como de todo el entorno que rodea a un club grande cuando está en categorías que no le corresponden, es muy complicado, ¿no? Entonces, igual que cuando se cae a tercera hay un pesimismo que lo invade todo, luego cuando te empiezas a acercar a tu situación natural, que es la segunda división históricamente en Ferrol, pues la euforia vuelve a crecer. Entonces, mantener ahí ese equilibrio siempre es muy complicado y pasa en todos los clubes importantes, ¿no? Yo que soy de Zaragoza, pues bueno, el Real Zaragoza ha sido siempre pues uno de los clubes grandes de España, entre los siempre 8 primeros en cuanto a títulos y en cuanto a capacidad, y ahora lleva 7 años en segunda división. Entonces esto hace que sea muy difícil de asimilar, ¿no? Pero yo creo que el mayor aprendizaje en estos años duros iniciales, en estos 2 primeros años duros, es que el Racing tiene mucha fuerza, que lo hemos dicho alguna vez, ¿no?, que cuando el racinguismo aprieta, vamos todos juntos, eso en Amalata se nota, y hemos sido capaces todos juntos de salir de situaciones muy complicadas, y por eso soy muy optimista de cara al futuro, porque cuando un club tiene detrás la fuerza que tiene
una afición como, tan fuerte como, y tan amplia como el racinguismo en una comarca, y luego detrás hay un proyecto fiable, solvente y de credibilidad como es el que lidera Ignacio Rivera, es cuestión de tiempo que las cosas salgan. Bueno, ahora vamos a la actual temporada. ¿Cómo empezó? Llegando, hubo jugadores que llegaron en la misma semana de la primera de competición. ¿Cómo fue para ti hasta ese momento la destitución? Desde que empezó hasta tu destitución, ¿cómo viste valores este año que no acabaron de salirte, no salieron las cosas? Pues este año fue totalmente distinto a los otros dos. Yo creo que este año habíamos dejado ya un poco el tema ese del trabajo, del esfuerzo, del sufrimiento, sin dejar de trabajar, obviamente, claro. Pero el discurso desde el primer día fue que, hasta el último, fue que teníamos un buen equipo, que se estaba trabajando muy bien y que yo no tenía ninguna duda de que el equipo al final obtendría los méritos que estaba demostrando en el campo, pero bueno, que en un periodo corto de tiempo los resultados no le estaban terminando de acompañar. Pero a mí la sensación diaria de trabajo de equipo, el potencial de equipo y la respuesta que estaba dando el equipo en los domingos en el campo me hacía tener la absoluta seguridad desde mi experiencia de que a medio largo plazo el equipo iba a terminar optando al ascenso, lo que pasa que bueno, que esta liga también era especial y no ha podido ser. ¿Crees que ha sido excesivo ese objetivo de marcarse, de ir a segunda división con lo que había? Más que por lo que había, por el formato de la competición, ¿no? Yo creo que en este formato de competición que se reduce, si piensas, hoy estaríamos en la jornada 20, que sería el inicio de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, en un formato tan corto, evidentemente la aleatoriedad que siempre hay en el juego, el componente de azar, las dinámicas, las rachas, afectan mucho más. En una liga 40 partidos, al final cada uno está en su sitio, y entonces, con el equipo que se había construido, yo tenía la seguridad de que a 40 partidos, en una liga normal, hubiéramos estado en ese playoff de ascenso, ¿no? Luego lo que hubiera pasado en el playoff nunca se sabe. Pero en una liga corta, pues evidentemente, plantearte objetivos tan importantes en una liga tan corta aumenta la posibilidad de que no se consiga y que luego se piense que todo es un fracaso y que todo se ha hecho mal cuando no es así. Ahora llegó el momento de tu destitución, ahora ya más en frío. ¿Cómo fue ese momento para ti? Imagino muy, pues, muy triste, muy decepcionante, ¿no? Sí, fue por un lado muy inesperado, porque incluso en el segunda temporada se habían pasado momentos más críticos en que el equipo yo creo que se estaba desmoronando más y sin embargo siempre se transmitió la confianza en el trabajo y la confianza en la posibilidad de revertir la situación, que además luego siempre se consiguió revertir, ¿no? Este año creo que no había esa situación de que el equipo estuviera mal. Venían las prisas porque la competición se terminaba y no terminabas de estar entre los tres primeros que lo que querías, pero bueno, estabas a tres puntos con un partido menos, es decir, que podía cambiar de un domingo a otro. Entonces fue inesperada, fue dolorosa, porque a mí me gusta implicarme mucho en los proyectos y en el proyecto Racing pues quizá me había implicado todavía más de lo que suelo hacerlo, porque ya no era solo a nivel profesional, sino también desde un punto de vista personal la implicación era importante ya. Pero por otro lado, comprensible en el contexto de que te hablo de una liga corta, de las prisas, de que podías en dos puntos o tres puntos, un partido ganado o perdido, te podía hacer estar en una categoría o dos más abajo y perder dos o tres años del proyecto. Esto ha hecho que a los responsables del Racing y prácticamente a todos los equipos de España, porque ha habido 45 destituciones en 20 jornadas en segunda B, es una auténtica barbaridad. Entonces, yo lo achaco más al contexto de la competición, al formato de la competición, y desde ese punto de vista, pues ya te digo que comprendo el pensamiento de los dirigentes de querer hacer algo para que su Racing no pierda comba, pero fue inesperado y doloroso. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te enteras de que se acabó tu etapa en el Racing? ¿Cómo te lo comunican? Bueno, fue Carlos Mouriz directamente el que me lo comunica a él. Un miércoles por la mañana, cuando yo iba al entrenamiento, y la decisión la habían tomado en una reunión de martes tarde-noche, pero evidentemente él quería decírmelo a la cara de persona a persona y no por teléfono, y por eso esperó a ese miércoles a la mañana, ¿no? Lo cual
Se lo agradezco y, bueno, y reafirmo una vez más lo que yo creo de Carlos Mouriz, que más allá del profesional que eso lo dicta su trayectoria, pues me ha demostrado que es una excelente persona y desde luego a nivel personal creo que me llevo un amigo para siempre. Ahora más en frío y ya valorando todo, ¿crees que hay alguien que te haya fallado en el club para terminar tú así? No, sinceramente no. En los tiempos que corren he estado 82 partidos en un club de la exigencia del Racing, no es fácil. Y en esta época, tanto el año de tercera división, aunque muy al principio, como sobre todo el año de segunda, el segundo año, en dos momentos, en el contexto del fútbol, la situación daba para que hubieran podido prescindir del entrenador. Y ahí, sin embargo, siempre se pensó que el trabajo de Emilio Herraz era el que necesitaba el club en ese momento para seguir dando paso hacia adelante. Y por lo tanto no tengo nada que reprochar a nadie, agradecido, evidentemente como a todos, ¿no? Me hubiera gustado terminar el trabajo porque además soy un entrenador de medio o largo plazo, soy un entrenador de temporada larga, soy un entrenador que normalmente empiezas mal y terminas mejor, porque, bueno, pues quizá porque mi discurso, mi forma de trabajar o mi método sea así, ¿no? Y yo estaba absolutamente convencido, creo que dos partidos creo que fue antes de la destitución en Pontevedra, que era una estación difícil y ganamos imponiéndonos a muchas cosas negativas con un jugador menos y fuimos capaces de ser superiores a Pontevedra y creo que al final de partido lo comenté, ¿no? Que tenía la absoluta seguridad de que este equipo iba a hacer algo grande. Era mi convencimiento que este equipo iba a hacer algo grande, ¿no? Pero bueno, al final no ha podido ser. ¿Crees que el equipo queda en buenas manos, ¿no? Con Ignacio Rivera, con Tino Fernández y que pronto podrá llegar a su objetivo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que el mundo del fútbol esto no es una cadena de producción en que tú sigues unos pasos y el producto termina saliendo, ¿no? Esto es fútbol. Yo creo que la base existe. Hay un gran club con una historia detrás importante, con una masa social importante que siempre va a estar cerca de su equipo. Hay una propiedad fiable en el aspecto económico, de prestigio a nivel personal, enraizada en Galicia. Y el equipo, cada temporada, hay mejor equipo. Se ha mejorado también aspectos que rodean a los futbolistas. El cuerpo técnico es mucho más amplio. Con muchas más capacidades a nivel administrativo también se están haciendo cambios en el club, entonces el club está creciendo. Entonces yo no tengo ninguna duda que el club va dando paso hacia adelante y que en un plazo de tiempo corto lo conseguirá. ¿Cuándo? Pues no se sabe, porque al final esto es fútbol y depende de un partido muchas veces, una temporada como aquel de Jaén, ¿no? El que todo salga bien o mal. Pero va por el buen camino y creo que muy pronto el Racing estará en el fútbol profesional. Emilio Larraz ha sido el entrenador del centenario del Racing Club Ferrol, el mismo que trabajó cada día en el estadio de Amalata para hacer suyo su escudo y la bandera de la ciudad. Sin la responsabilidad de la dirección del primer equipo, espera que el futuro del club sea esperanzador y que vuelva lo antes posible al fútbol profesional. ¿Qué te dice, no, este estadio donde tuvisteis aquí tan buenos recuerdos, no? Pues mira, pues ¿qué se te viene a la cabeza? Pues que dentro de mi trayectoria como entrenador, que son ya muchísimos años, pues bueno, Amalata será siempre un sitio especial, muy especial, y bueno, y me siento muy orgulloso de haber, durante 82 partidos, haber defendido al Racing ahí en ese banquillo. Bueno, mira, ¿y cómo ves las opciones del Racing, ¿no?, para acceder a esta primera federación? Bueno, yo creo que hay que ser optimistas. En primer lugar, porque el Racing depende de sí mismo.
y porque sus dos rivales en principio, ¿no? Uh-huh. más directos, que son Numancia y Depor, tienen que jugar entre ellos. Por sí. lo tanto, yo creo que está todo en nuestra mano y hay que ser optimistas, no hay por qué pensar que no se va a conseguir. Uh-huh. Bueno, Miguel, ahora vamos a parar un sitio que sé que es importante para ti. ¿Qué, sí. ¿qué significa, no? El Bacoriño, Pablo, José... Bueno, pues es un ejemplo de cuando yo os he comentado lo agradecido que estoy a la ciudad de Ferrol, ¿no? Uh-huh. por su hospitalidad. Pues bueno, la familia de Pablo, uh-huh. José, pues son una de esas familias que nos han acogido uh-huh. como si fuera nuestra casa, nuestro primer día. Al final ha sido este un centro de reuniones con amigos que hemos ido haciendo en Ferrol, que hemos venido muchas veces con la familia también a comer y a cenar. Ajá. Y ya te digo, la verdad que un lugar en el que te sientes como en casa y muy agradecido a ellos y por extensión a la ciudad de Ferrol. Llega al Bacoriño, si te digo la verdad, la semana que fuimos derrotados en Payosaco, o sea, una de las semanas más difíciles para él en el plano deportivo y personal. Entonces, bueno, le conocimos con un ánimo un poco bajo, porque claro, él se veía aquí pues una plaza nueva, difícil, y claro, veía que los resultados no lo estaban acompañando. Entonces ya te digo que desde ese momento, ahora, pues hay un cambio muy grande, porque Emilio, pues bueno, logró los objetivos que el club le habían impuesto o marcado, y ya se le ve, pues con el paso de estos 3 años, pues una imagen ya diferente. Nosotros partimos de la base de que Emilio comparte con el Bacoriño pues una serie de valores muy importantes, que son pues la autocrítica, el respeto a los rivales y compañeros, una serie de valores que nosotros consideramos vitales, y por eso pues ahí nació nuestra amistad, que va a durar mucho más allá de los años que esté, bueno, de este tiempo que está en Ferrol. Creo que Emilio ha hecho una gran labor en el Racing, espero que se le valore por ello, no solo por su imagen de buena persona, sino que se valore su trabajo como entrenador. A unos evidentemente les gustará más o menos, pero yo creo que los éxitos deportivos van a quedar ya en la historia del Racing. Yo creo que Emilio ya casi es un embajador de Ferrol, ¿no? Muchas veces nos defiende más incluso que los propios ferrolanos, y analiza o ve potenciales de Ferrol en muchos aspectos que quizá los ferrolanos no veíamos hasta ahora. Yo creo que una de las claves del éxito que Emilio se haya sentido aquí como un ferrolano más es su familia, su mujer Silvia, que es un 10, sus hijas, que son fantásticas, su hijo, que también, bueno, ahora no está aquí, pero es un chico fantástico, y yo creo que eso les ha dado también pues un conocimiento de Ferrol, y yo creo que para la carrera de Emilio su familia es muy importante, y además yo creo que se merece otra oportunidad cercana a la posibilidad de que él llegue al fútbol profesional. Si llega, si no llega, pues tampoco pasará nada, me imagino, pero sí que su familia es un pilar importante. Vivir 3 años en Ferrol con mi familia ha sido un regalo de la vida. Y entrenar al Racing, pues un honor, ¿no? Poder decir que formas parte de la historia de un club como el Racing, pues es una satisfacción profesional enorme que me llevo ya para siempre. ¿Cómo mira ahora el futuro, Emilio Larraz? ¿Cómo se presenta el futuro para ti? Bueno, de momento incierto, ¿no? Sin saber un poco
a dónde iremos, pero bueno, seguiré entrenando. Soy entrenador, soy entrenador además por vocacional, y quizás sea lo que mejor sé hacer, ¿no? Entonces, no sé dónde ni a quién, pero estoy seguro de que volveré a entrenar. Y bueno, y nosotros tuvimos, cuando llegaste la primera entrevista, pues fue con nosotros, ahora ya que es quizá a lo mejor, quién sabe, a lo mejor hay más, pero en Ferrol quizás sea la última, ¿qué mensaje tienes entonces para la ciudad y para todo en general en tu etapa aquí? Bueno, lo dije un poco ya en esa carta un poco de despedida, ¿no? A vosotros, agradeceros siempre la atención que habéis tenido hacia mí, tanto como persona como profesional, y el respeto sobre todo que habéis tenido siempre a mi trabajo. Y luego, pues simplemente decir que para mí vivir 3 años en Ferrol con mi familia ha sido un regalo de la vida. Uh-huh. Y entrenar al Racing, pues un honor, ¿no? Poder decir que formas parte de la historia de un club como el Racing, pues es una satisfacción profesional enorme que me llevo ya para siempre. Uh-huh. Bueno, también Emilio, agradecerte siempre tu respeto, tu buena dedicación con nosotros y nada, fuiste el primero, fuimos nosotros los primeros que hablamos contigo cuando llegaste, esperemos que esta no sea la última vez y que tengamos muchísima suerte en el futuro en el fútbol y en la vida en general. Muy bien.